En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante relativa a la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Vamos a iniciar con este vídeo una serie de vídeos destinados a interpretar la obra literaria de Dostoyevsky. Vamos a comenzar con Crimen y Castigo desde los criterios, desde los presupuestos metodológicos de la crítica de la razón literaria. Aquí vamos a hacer una interpretación, insisto, de esta novela de Dostoyevsky, de Crimen y Castigo, que desde este primer vídeo tendrá como objetivo fundamental el análisis de toda la obra literaria de Crimen y Castigo en diferentes sesiones, interpretada toda esta obra desde, insisto, los presupuestos metodológicos de interpretación de lo que es la literatura, desde la crítica de la razón literaria. Vamos, por tanto, a ofrecer una interpretación de esta novela de Crimen y Castigo, que es seguramente una de las novelas más famosas que se hayan escrito en la literatura rusa, y no necesariamente la más influyente en otras obras literarias, pero sí la más impactante en un determinado tipo de lector. En la crítica de la razón literaria hemos sostenido que Dostoyevsky, junto con Nietzsche y tal vez con otros autores, es un seductor de psicópatas, básicamente. Esto no quiere decir que, por supuesto, todos aquellos a los que les guste leer la obra literaria de Dostoyevsky y la obra literaria de Nietzsche, de hecho Nietzsche es un gran literato, más que un filósofo, es un literato en cuya literatura hay componentes filosóficos, hay ideas filosóficas. Esto no quiere decir, insisto, cuando se habla de que Dostoyevsky es un seductor de psicópatas, que todos aquellos a los que les guste la literatura de Dostoyevsky y les guste la literatura de Nietzsche sean psicópatas. Esto no tiene nada que ver, esto es una mala interpretación de una afirmación. Eso significa esencialmente que la obra de Dostoyevsky, la obra de Nietzsche, contiene elementos que a personas que adolecen de una psicopatía les resultan muy estimulantes. Pero esto no significa en absoluto que las personas que no adolezcan de estas psicopatías pues tengan que estar sufriendo de alguna manera una psicopatología para disfrutar de la lectura de Dostoyevsky. Esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ahora, eso sí, es muy evidente que en la literatura de Dostoyevsky el personaje protagonista es un personaje que con frecuencia desemboca en el suicidio, desemboca en el homicidio y desemboca en la locura. Pero, ante todo, hay que advertir de algo muy importante. El término locura es un término que forma parte de las lenguas naturales, de los lenguajes de uso coloquial, de uso absolutamente espontáneo y natural, pero que de ninguna manera se puede utilizar como término científico. Es decir, no hay un loquero, hay un psiquiatra, no hay un loquero, hay un psicólogo. Quiero decir con esto que no hay una sala de espera de locos y de familiares que esperan turno para ser atendidos por un psicólogo o por un psiquiatra. Es decir, el término locura es un término coloquial. Es un término que podemos utilizar para explicar obras literarias en un umbral muy superficial y muy limitado, pero no es un término realmente científico, ni en medicina ni en teoría de la literatura. Es decir, cuando hablamos de que el Quijote, cuando decimos que el Quijote es una novela protagonizada por un loco, eso sirve para situarnos contextualmente en una interpretación que automáticamente exige abandonar el término locura para utilizar unos términos mucho más profesionales. Varias de estas cuestiones son las que vamos a plantear en esta primera sesión, que tiene como finalidad una introducción general a la lectura de Crimen y Castigo en el marco metodológico de la crítica de la razón literaria. Y hemos de insistir que Crimen y Castigo es una novela policíaca. Es una novela policíaca en la que se combinan diferentes géneros, múltiples géneros literarios. Y es una novela policíaca narrada desde la psicopatología de un criminal, probablemente del criminal que todos y cada uno de nosotros, tanto psicópatas como no psicópatas, llevamos dentro, pero que evidentemente llevamos dentro de una manera más o menos latente, más o menos dormida, aunque incluso sea en la vigilia, y aunque este delincuente, aunque este criminal
adolescente de múltiples psicopatologías duerma con los ojos abiertos. Pero lo que sí es cierto es que la literatura de Dostoyevsky, que ha convertido a los psicópatas y a los criminales en protagonistas singulares de una serie de hechos heroicamente depravados o depravadamente heroicos de la literatura moderna y moderna y actual, moderna y contemporánea, tiene como finalidad sobre todo elogiar al crimen sin castigo y a la locura con respeto. Esos son hechos indiscutibles de la literatura de Dostoyevsky. Y también hay que advertir que Crimen y castigo es una novela a la que Nietzsche, una novela que Nietzsche hubiera querido escribir, sin duda. Es una novela a la que Nietzsche le hubiera gustado escribir, una novela que a Nietzsche le hubiera gustado escribir, sin duda, y sin duda también le habría gustado protagonizar, pero Nietzsche es muy inferior a Dostoyevsky, indudablemente. Nietzsche es en definitiva un autor de aforismos. Ya hemos dicho que Nietzsche reduce la filosofía a un refranero, básicamente, ¿no? Lo cual no es poco, ¿eh? Lo cual no es poco, porque ser capaz de reducir todo a una filosofía, a un sistemas de pensamientos, a un refranero, no es capaz de hacerlo cualquiera. Quiero decir que en este sentido Nietzsche tiene mucho mérito. Pero Dostoyevsky es un gigante de la psicopatología, sobre todo de la psicopatología moderna, de la psicopatología moderna y posmoderna. Es una cantera de recursos, pero de recursos literarios, no de recursos reales. Don Quijote es un loco, pero no es un psicópata. Es decir, la locura en la Edad Moderna, la locura en la Edad Moderna es un artificio literario, básicamente. Es un artificio literario, básicamente. La locura literaria en la Edad Moderna es un artificio literario, pero no es un despliegue de enfermedades mentales, ¿eh? Por tanto, no cabe comparar a Don Quijote con Raskolnikov, porque la diferencia fundamental entre Don Quijote y Raskolnikov es que Don Quijote utiliza la locura como recurso literario para ejercer unas libertades que desde la cordura no es posible ejercer. Don Quijote es un loco ingenioso, es alguien que llega a la locura a través del desarrollo de la inteligencia, a través del desarrollo del ingenio. De hecho, insisto, Don Quijote es un loco, pero no un enfermo mental. Raskolnikov es un enfermo mental. Dejemos la locura a un lado. Es decir, el comportamiento de Raskolnikov no se explica desde la locura como artificio literario, sino que exige el conocimiento de una enfermedad mental profundamente desarrollada. Es decir, a Raskolnikov se le explica desde la psicopatología y desde la psiquiatría. A Don Quijote se le explica desde la crítica literaria. Porque en el caso de Don Quijote, la locura, insisto, es un artificio literario para que el protagonista de esa novela desarrolle una serie de actos en libertad que de otro modo no podría haber desarrollado nunca. Porque, como hemos sostenido en muchas ocasiones, la libertad verdaderamente, solo es libertad si se ejerce para delinquir. Es decir, la libertad que se ejerce dentro de la ley no es libertad, es obediencia. La libertad, cuando se ejerce verdaderamente, se ejerce para legalizar un acto que hasta entonces era ilegal. Es decir, la libertad, cuando se ejerce verdaderamente, se ejerce para hacer triunfar una ilegalidad. La libertad no es un kitsch, porque cuando la libertad transita por caminos abiertos por otros, entonces la libertad se convierte en un kitsch, es decir, en un ejercicio de obediencia. La libertad verdadera consiste precisamente en legalizar determinados actos que antes del ejercicio de esa libertad inédita eran actos ilegales. Por lo tanto, la libertad consiste siempre en ejercer un acto que supone el triunfo de una ilegalidad. De tal forma que la libertad va abriendo sus radios de acción. Ahora bien, no cabe concebir la libertad como algo que crece progresivamente a lo largo de la historia. La libertad crece en unos aspectos y mengua en otros aspectos. Es decir, en la Edad Media había más libertad para hacer determinadas cosas que hoy son imposibles de hacer legalmente, y hoy hay más libertad para hacer una serie de cosas que en la Edad Media eran imposibles de hacer legalmente. De tal forma que la libertad, más que crecer a lo largo de la historia, se transforma a lo largo de la historia. Esa es la razón de ser por la cual un día la democracia dejará de existir como sistema de gobierno, porque habrá otros sistemas de gobierno que ofrezcan libertades no mayores en número que la democracia, pero sí más cualificadas en competencias de lo que determinadas realidades del mundo contemporáneo exigen para poder sobrevivir en las condiciones que la modernidad va introduciendo, la actualidad va introduciendo. Quiere decirse con esto que todos los sistemas políticos caen precisamente porque
la libertad entra en conflicto con ellos. Hay determinadas libertades que ya no caben en las democracias actuales y eso va a hacer que estas democracias caigan en un determinado momento de la historia. Eso no es que lo diga yo o que lo diga nadie, que lo diga Fukuyama, es que eso es algo que forma parte del curso de la historia, porque no hay ninguna parálisis política de la misma manera que no hay ninguna parálisis climática. El cambio es absolutamente inevitable siempre, y el cambio no siempre lo controla operatoriamente el ser humano. El ser humano no puede ir nunca en contra de el orden operatorio que disponen determinados cambios que el propio ser humano no controla nunca. Eso es absolutamente imposible. En primer lugar, porque en los diferentes seres humanos no hay nunca unanimidad por el control de los cambios. De ahí que surjan constantemente conflictos en este punto, en este sentido. Quiero decir, además, con todo esto, que Raskolnikov no es un psicópata cualquiera. Aquí, en Crimen y Castigo, no nos vamos a encontrar con un psicópata común y corriente, ni nos vamos a encontrar con un psicópata que utiliza la locura como un recurso literario. Eso es algo propio de la Edad Moderna, eso es algo propio de Don Quijote y de otros locos literarios anteriores, básicamente, al siglo XIX. Pero la Edad Moderna y sobre todo el post-romanticismo ya introduce un concepto de patología que es completamente moderna y que está intervenido por las ciencias categoriales modernas, concretamente por la psiquiatría como una rama de la medicina y por la psicología como una rama de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. Es decir, Raskolnikov no es un psicópata cualquiera, sino que es un psicópata que encarna y sobre todo legitima la locura de nuestros contemporáneos, para ser más precisos, la psicopatología de nuestros contemporáneos, las psicopatologías que tenemos nosotros o que tiene nuestro vecino de al lado. De tal forma que no estamos enfrentándonos aquí ante un psicópata cualquiera, sino ante un psicópata que encarna y sobre todo legitima los problemas mentales, las psicopatologías de nuestros colegas, de nuestros vecinos, de nuestros contemporáneos, de nuestro prójimo y, por supuesto, de nosotros mismos también. No estamos exentos de este tipo de psicopatologías. Hay gente que hace alarde de las psicopatologías que tiene, bien, con su pan se lo coma. Incluso hay algunos que llegan a hacer alarde de sus psicopatologías en el currículum vitae y se sorprenden de que sean rechazados por exhibir este tipo de patologías. Pero, bueno, allá cada cual. Yo en el currículum vitae del prójimo no entro. Y en las psicopatologías del prójimo tampoco. Simplemente las interpreto desde criterios teórico-literarios, vamos a decirlo así. Yo soy mucho más modesto en este punto. Lo que está claro es que Raskolnikov es el prototipo del psicópata posmoderno. Eso hace que la obra literaria, Crimen y Castigo, cuente con una gran aceptación y con una gran simpatía. ¿Por qué razón? Pues porque todo Dios se ve identificado en determinados momentos con Raskolnikov. De hecho, cuando se lee en el capítulo correspondiente a la primera parte de la novela, cuando se lee la secuencia en la cual Raskolnikov ejecuta el crimen, es decir, golpeando con el contrafilo de un hacha la testuz o la nuca, la cabeza de la anciana, de la vieja, de la prestamista, de Aliona Ivanovna, que es como se llama esta señora, cuando se lee ese pasaje, el lector cree que él es el asesino, el lector mismo cree que él es Raskolnikov. Es decir, que las posibilidades de que el lector se identifique con el criminal que protagoniza la novela, con Raskolnikov, son absolutas, son del 100%. Esto naturalmente contribuye al éxito de la novela. ¿Por qué razón? Pues porque la literatura triunfa cuando objetiva experiencias humanas que afectan o que pueden afectar al 100% de sus posibles lectores. Claro, una novela que apenas afecte al 1% de la población no puede triunfar nunca. En todo caso, triunfará dentro del gremio que constituye el 1% de la población. Pero claro, una novela como Crimen y Castigo, que apunta con el dedo, que pone el dedo en la llaga del instinto criminal que todos y cada uno de los lectores llevamos dentro, pues evidentemente sitúa al protagonista de la novela en la conciencia, y ahora lo digo claramente, en la conciencia, es decir, en los impulsos, en los sentimientos, en el M2, en la psicología del propio lector de la novela.
Y eso naturalmente contribuye a potenciar el éxito de la novela, porque no hay lector que no haya leído ese pasaje que no se haya identificado con el criminal en ese punto. Además, la vieja pues es vieja, es fea, es mala, es avarienta, es explotadora, es todo este tipo de cosas. Claro, lo que no se dice de la vieja es que gracias a ella hay gente que puede obtener dinero e ir sobreviviendo en el día a día, claro, es esta cuestión. Pero a la vieja se la presenta como una antipática de narices. Incluso el propio juez del caso califica a la vieja de vieja, asquerosa, prestamista, repugnante, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer que gracias a la vieja muchos de estos miserables pueden obtener algo de dinero que les permite ir sobreviviendo. No vamos a entrar en esta causa, nosotros vamos a detenernos simplemente en la explicación literaria de la psicopatología del protagonista. Ahora, es necesario también, antes de entrar en el primer capítulo de la novela, ocuparse de algunas consideraciones generales que nos van a permitir introducirnos en las exigencias literarias de la propia obra. En primer lugar, la literatura exige en el mundo contemporáneo en el que estamos conocimientos previos. A la literatura hay que llegar vivido, más que leído. Cuanto más leído se llega a la literatura, mejor, pero sobre todo hay que llegar vivido. Hay que llegar vivido a la literatura. La literatura exige conocimientos, pero sobre todo exige conocimientos vitales. La literatura exige haber vivido. Si no se vive en determinadas situaciones, no se comprenden determinadas situaciones. Por lo tanto, la literatura, más que proporcionar conocimientos, exige esos conocimientos. En los tiempos actuales, en nuestra sociedad actual, los más jóvenes reciben una educación para la psicopatía. Es decir, es una educación que está orientada básicamente para convertirse en potenciales psicópatas. Claro, esto puede parecer muy sorprendente, pero es así. De hecho, que las consultas de los psiquiatras y las consultas de los psicólogos se han disparado en los últimos años y seguirán disparándose. ¿Por qué? Pues porque la educación, tanto la que se recibe en los colegios como la que se transmite a través de la sociedad y los medios de comunicación, es una educación destinada al engaño. Y cumple, en este punto, todo lo contrario de lo que exige la educación. La educación debe estar destinada al desengaño, debe estar destinada a proporcionar al ser humano conocimientos que instrumentalmente le permitan evitar las situaciones engañosas, evitar las trampas en la vida. Y sin embargo, la educación que los seres humanos reciben está destinada sobre todo a comerse las trampas, es decir, a morder los anzuelos con cebo. Cuando la educación debe precisamente orientarse a distinguir el cebo que tiene un anzuelo. Pues en este caso ocurre todo lo contrario. Evidentemente, cuando el ser humano se le educa para el engaño, se le educa para incurrir en una psicopatía. Y estas psicopatías tienen, una vez que se han desarrollado, una cura muy dificultosa, muy complicada. De tal forma que la convivencia con problemas psicopatológicos irá creciendo en los próximos años, nos afectará a todos en mayor o menor medida y las posibilidades para resolverlas serán más paliativas que definitivas, en definitiva. Entonces, claro, ¿cómo enfrentarse a una educación para la psicopatía? Pues realmente es difícil porque faltan referentes que puedan ayudarnos a evitar una educación que nos conduce sistemáticamente y casi monolíticamente a incurrir en diferentes psicopatologías. El resultado, pues, son personas débiles, con una psicología muy débil, porque no tienen un desarrollo inteligible de la experiencia humana, sino que tienen un desarrollo sensible de la experiencia humana. De tal forma que, claro, las gentes reemplazan el conocimiento por el sentimiento, reemplazan lo inteligible por lo sensible, y lo sensible es un terreno muy vulnerable para el desarrollo de las patologías. Lo que nos previene de las patologías es el conocimiento inteligible de la realidad y no tanto el conocimiento sensible. Baste una muestra de ello. Antaño, en las universidades, cuando uno entraba en una universidad, en un determinado pabellón, aparte de las diferentes pintadas o papeles de tipo político, podía encontrar lemas, frases o consignas firmadas por algún célebre filósofo o por algún célebre pensador.
Es decir, podía haber citas de Wittgenstein, podía haber citas de Cervantes, podía haber citas incluso hasta de Shakespeare, hasta de Shakespeare podía haber citas. Incluso hasta de Borges podría haber citas. Pero hoy día hay citas que son simplemente lemas de autoestímulo. Por ejemplo, vive soñando o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, claro, es decir, los sueños son la realización de nuestros deseos o cosas por el estilo. Es decir, frases de autoayuda que ni siquiera las habría firmado, ni siquiera Freud suscribiría estas frases de autoayuda que hoy podemos encontrar, insisto, en los pabellones de determinadas facultades de todo tipo de estudios o carreras. Quiere decirse con esto que hemos reemplazado el conocimiento inteligible de las cosas por el estímulo autosensible de esas mismas cosas. Entonces, claro, llegará un momento en que tendremos sentimientos y sensaciones que no sabremos explicar inteligiblemente porque, por la sencilla razón de que no se dispondrá de recursos inteligibles suficientes para explicar lo que sentimos. Cuando todo se reduce a sentimiento, pues evidentemente lo inteligible es igual a cero. Y claro, yo recordaba en algún momento dado algunas personas que decían que no había que vacunarse porque la vacuna contra el COVID-19 convertía nuestro cerebro en el cerebro de un mono o de los monos. Bueno, cada cual puede opinar lo que quiera, pero es recomendable vacunarse frente a un virus que te puede privar de la vida, que te puede matar. Incluso mucho cuidado con minusvalorar o con menospreciar a los monos o a los chimpancés, porque esos animales tienen una inteligencia que en algunos casos ya las quisieran algunas personas. Tengas en cuenta que los monos y los chimpancés son individuos que viven en un contexto natural y que desarrollan una serie de competencias y de capacidades que no están al alcance de muchas personas. Entonces yo no quiero decir con esto que a alguno le beneficiaría la vacuna desde el punto de vista de las ideas de estas personas porque les convertiría el cerebro en el de un mono, porque a veces los monos piensan con mucha más inteligencia que algunos seres humanos. Entonces esto es muy crudo decirlo, pero hay que aceptarlo. Entonces mucho cuidado con limitar la vida a experiencias sensibles, porque esto nos priva de comprender inteligiblemente lo que sentimos, ¿no? Entonces, claro, hay muchas personas, a veces jóvenes y otras no tan jóvenes, que prefieren ser famosos antes que inteligentes, es decir, que pretenden hacerse famosos antes que inteligentes. Entonces, claro, el resultado de esto es que tenemos un número infinito de tontos de uso público. Entonces, con esto también conviene prevenirse. Es decir, la inteligencia no puede desarrollarse de espaldas al sentimiento. Pero es que el sentimiento tampoco puede desarrollarse de espaldas a lo inteligible, porque entonces estamos equivocándonos, incurriendo en lo blanco y en lo negro de forma extremada. Esto no puede aceptarse de ninguna manera, porque si no incurrimos en una serie de patologías. Como he dicho anteriormente, los personajes de Dostoyevsky son psicópatas que desembocan en el suicidio, desembocan en el homicidio, desembocan en la locura, en el sentido de las lenguas naturales, y sobre todo en psicopatologías. Y las psicopatologías hacen que la vida del ser humano sea mucho más degradada, sea mucho más deteriorada de lo que es la vida de una persona que carece de estas psicopatologías. Naturalmente, la vida de un psicópata es una vida muy sufrida, es una vida muy dura, es una vida muy amarga, es una enfermedad mental que puede ser más o menos grave y que con frecuencia lo hace desembocar en alguna tragedia, en alguna forma de tragedia, a él y a la de las personas que están a su alrededor. Es decir, el problema del psicópata no es que él tenga problemas, es que las personas que están a su alrededor tienen también muchos problemas. Y además las enfermedades mentales suelen ser en determinados contextos también muy contagiosas, también muy contagiosas. De hecho, hay un refrán popular que dice que un tonto hace un ciento. Un loco también hace un ciento de locos. Entonces, mucho cuidado con leer a Dostoyevsky y creerse al final del capítulo primero que uno es Raskolnikov, porque entonces puede ir a casa de la vecina y hacer una barbaridad. Entonces, eso mucho cuidado con tomarse en serio la ficción literaria. Mucho cuidado con tomarse en serio la ficción literaria, porque la ficción literaria acaban tomándosela en serio los curas, los filósofos y los locos.
Entonces, mucho cuidado con este tipo, con jugar con el fuego de la ficción literaria. La ficción literaria es una materia que carece de existencia operatoria. Por lo tanto, no vamos a creernos ahora mismo como Don Quijote para inventarnos una locura, porque los locos literarios son muy interesantes porque no los tenemos delante. Pero los enfermos mentales, las personas que padecen una psicopatología, no pueden ser objeto de comedia, no pueden ser objeto de risa. Otra cuestión es que la sociedad en la que estamos, que induce indudablemente a una educación para la psicopatología, que induce naturalmente por muchos caminos a una educación para tener problemas psicológicos, pues no sepa qué hacer con el conocimiento. Y entonces, pues con el conocimiento, pues haga memes, se ría, haga chistes, frivolice con él, porque esa es una demostración de que no necesita el conocimiento para sobrevivir. Pero claro, cuando necesita el conocimiento para sobrevivir, se cuidará mucho de hacer estupideces con él. Pero claro, cuando una sociedad se ríe del conocimiento, se burla del conocimiento, estamos en los umbrales de la barbarie. Estamos realmente en los umbrales de la barbarie y, por supuesto, estamos en la autocelebración de un tercer mundo semántico. Pero eso ya será problema de esta gente que en algún momento dado tendrá una cita con la realidad y no podrá sobrevivir a ella, no podrá sobrevivir operatoriamente, porque desconocer el funcionamiento del orden operatorio del mundo real implica perecer, así de simple, implica perecer, es decir, protagonizar su propia tragedia. En los tiempos actuales también vivimos una época, una etapa, y esto afecta enormemente a la comprensión de la literatura de Dostoyevsky, que se caracteriza por creer, por creer y por hacer creer al ser humano que puede cambiar el orden operatorio de la realidad, que puede cambiar incluso el orden operatorio natural en el que se fundamenta la realidad. Es decir, hoy vivimos en una época en la que se le ofrece al ser humano la posibilidad de cambiar de cuerpo, de cambiar de sexo, de cambiar de psicología, de cambiar de todo lo que quiera, de hacer una vida a la carta, de hacer un cuerpo a la carta, de hacer un futuro a la carta, donde uno tiene libertad absoluta para organizarlo todo. Y para organizarlo todo en nombre de un idealismo moral, de un idealismo moral al cual queda subordinada la ciencia. Es decir, los descubrimientos científicos están hoy día subyugados a los imperativos morales, personales y gremiales de los seres humanos. Es decir, si yo quiero ser esto, la ciencia tiene obligación de proporcionarme esta satisfacción. De tal manera que la investigación científica está sometida a las exigencias y a los imperativos morales de la psicología del individuo o de la psicología del gremio. Y la ciencia que no se someta o que desmienta o que cuestione la posibilidad que yo tengo para satisfacer estos imperativos corporales, morales o psicológicos debe ser proscrita, debe ser prohibida o debe ser minusvalorada. Bien, esta es una tendencia de nuestro tiempo muy característica y en la que incurren los medios de comunicación, la publicidad, las ideologías políticas de todo tipo, las de un signo y las de otro signo. No hay ninguna ideología política que combata esto. Hay personas que individualmente tienen sus ideas contrarias a esto, pero ninguna ideología política se opone a lo políticamente correcto en términos globales, porque son las autopistas a través de las cuales hoy circula la propia política. Bien, es una característica de nuestro tiempo, como de otro tiempo son otras las características. Pero, la pregunta es, ¿qué ocurrirá cuando el ser humano asuma, cuando el ser humano tome realmente conciencia de que no es posible una vida a la carta, de que no es posible un cuerpo a la carta, de que no es posible un sexo a la carta, de que no es posible una economía a la carta, de que no es posible ni siquiera una alimentación a la carta, en el sentido más literal de la palabra, porque no siempre habrá el alimento que necesitamos o que queremos? ¿Qué sucederá entonces cuando llegue la hora de la frustración? ¿Qué será entonces de este ser humano que ha sido educado en la creencia de que puede satisfacer a la carta los imperativos ideales, los ideales morales de su vida, cuando la realidad le demuestre que no es así? Cuando la realidad le demuestre que el orden operatorio que la realidad impone está por encima de los ideales morales que el ser humano exige a ese orden operatorio. ¿Qué ocurrirá entonces? Pues ocurrirá algo parecido a lo que ocurre, a lo que ocurrió en el siglo XIX, cuando el éxito del cientifismo, cuando el triunfo del fundamentalismo científico se vio abocado al fracaso porque las ciencias no resolvieron todos los problemas. El Titanic no llegó a su destino.
Pese a toda la confianza que había en el portento tecnológico y científico que había hecho posible un buque como el Titanic. Es decir, que el siglo XIX fue un siglo que apostó por el paradigma mecanicista que triunfa desde finales del siglo XVIII y que considera que en nombre de la ciencia todo es posible y todo está justificado. Evidentemente, el resultado fue de un fracaso importante en muchos aspectos y las gentes que habían apostado todo su futuro y toda su vida al tablero de la ciencia, pues vieron fracasar mucha de esta apuesta por la que invirtieron y por la que incluso dieron su vida. Entonces, claro, si el fundamentalismo científico, el positivismo científico del siglo XIX terminó en el fracaso del cual brotó una filosofía como la de Nietzsche, un pensamiento como el de Heidegger, una literatura como la de Dostoyevsky, un nihilismo, una frustración, una pintura como la de Edvard Munch en El Grito, una música como la de Gustav Mahler, es decir, que acusó recibo del fracaso de las vanas esperanzas que la humanidad de aquel tiempo, la gente de aquel tiempo, había puesto en la ciencia, no quiero ni pensar en la frustración que sobrevendrá a la conciencia de fracaso cuando la gente se dé cuenta de que todo lo que está apostando hoy día por la supremacía de la psicología moral sobre, en este punto, la ciencia, que es la que ahora lleva las de perder, demuestre que está abocado al fracaso, que eso va a ser una decepción también, que va a ser un desengaño. Es decir, si no se está preparado para el desengaño, no se puede sobrevivir a las consecuencias psicológicas y se incurrirá en una psicopatía. Entonces, me pregunto qué tipo de literatura recogerá la decepción de esta gente que lo ha apostado todo pues a las redes sociales, al éxito de la comunicación, al éxito de las transformaciones corporales, al éxito de supeditar la ciencia a unos ideales morales, a un idealismo moral, a un idealismo psicológico que le quedan muy pocos años para acusar recibo del fracaso al que se enfrenta. Esa será la tragedia que protagonizarán durante la próxima década o durante las próximas décadas pues las personas que han hipotecado su vida en estos idealismos, en estos ideales morales. Eso es una cosa cantada, y evidentemente pues la zalagarda que les espera, la emboscada que les espera a muchas de estas personas, pues es algo que está en el guión. Otra cosa es que no lo vean, pero es propio de la tragedia ser invisible hasta que se manifiesta de manera irreversible. Es decir, las características de la tragedia es que tiene unos antecedentes imprevisibles y unas consecuencias irreversibles. Y esto es lo que hay, porque no se ve la tragedia venir, pero vendrá. Quiero decir que en este punto la muerte es como hacienda, viene siempre, ¿no? Pues aquí lo mismo, la tragedia viene siempre porque hay gente que no la ve, y no la va a ver jamás. Por lo tanto, mucho cuidado con enfrentarse al orden operatorio que impone de forma natural la realidad, porque el ser humano, que siempre ha querido controlar el orden operatorio de la realidad, siempre ha fracasado cuando ha pretendido hacerlo absolutamente. Y luego vendrá la nostalgia de lo absoluto, ¿no? Y todas esas pamplinas en las que viven muchos de estos seres humanos. Tengas en cuenta que no es la primera vez que la ciencia trata de ser atenazada y subyugada por idealismos morales. Es decir, la Iglesia cristiana durante muchos años mantuvo atenazada buena parte de la investigación científica porque no se correspondía con sus idealismos morales. Desde el siglo XVIII y dentro del ámbito de la anglosfera, dentro del ámbito de la cultura y de la política anglosajonas, la ciencia experimentó un importante desarrollo emancipada de la ideología católica y subordinada a la ideología protestante o incluso en conflicto con ella. Hoy día la ciencia vuelve de nuevo a verse supeditada a determinados imperativos y muy explícitos idealismos morales diseñados también por la anglosfera, es decir, de donde proceden básicamente los mandamientos de la ley de lo políticamente correcto, que se imponen ya desde las universidades gringas, desde las universidades estadounidenses y norteamericanas
a desarrollos científicos que probablemente China va a desarrollar sin los complejos o sin los prejuicios que imponen y que exigen países como Estados Unidos, ya en franca decadencia, precisamente por estas limitaciones que ellos mismos están imponiendo a la libertad que exige la ciencia para su desarrollo. De tal manera que nos hemos liberado del yugo de las iglesias cristianas, tanto católica como protestante, pero ahora la ciencia vuelve de nuevo a supeditarse a los idealismos morales de un pensamiento secularizado que no es menos inquisidor de lo que fueron en el pasado el pensamiento cristiano, tanto en su faceta protestante como en su faceta católica. Pero bueno, eso es un problema de los tecnólogos y de los científicos y de médicos y de economistas y de otros teóricos que ven limitado su trabajo en este punto. Las humanidades son realmente muy relevantes, es decir, la libertad que da la irrelevancia no la tienen en estos momentos otros investigadores, otros sectores de la investigación. De hecho, Erasmo no era Descartes, Erasmo no era un hombre de ciencias, Erasmo era, por ejemplo, era un individuo que solo trataba con papeles y con palabras, era como Borges, o sea, se dedicaron todo el día a dar a la lengua, ¿no? Pero no a hacer nada realmente útil. Es decir, el mundo no prosperó por lo que escribió Erasmo, el mundo prosperó por lo que hizo Vesalio, o por lo que hicieron otros autores, pero Erasmo no es Vesalio. De Humani Corpore Fabrica de Vesalio es mucho más valioso que toda la obra de Erasmo junta. La obra de Erasmo sirve para hacer una terapia de grupo, pero no sirve para otra cosa, no sirve para funcionar en absoluto. Pero en absoluto, es decir, si el curso de la historia hubiera dependido de lo que hicieron figuras como Erasmo, pues evidentemente no habríamos salido de Europa nunca. Es decir, lo que hace Colón es mucho más importante de lo que hace Erasmo, indudablemente, pero bueno, eso es otra cuestión. Vamos a entrar ya en el texto de Dostoyevsky, en el texto de la primera parte de Dostoyevsky, pero no sin antes hacer una importante consideración de tipo cronológico. ¿En qué año se publica Crimen y Castigo? Pues Crimen y Castigo se publica en 1866. 1866. Unamuno tiene 2 años de edad. Unamuno nace en 1864. Rubén Darío está a punto de nacer. Rubén Darío nace en 1867. En 1867 se publica también la primera parte del Capital de Carlos Marx. Y, ¿en qué años vive y muere Dostoyevsky? Todo el mundo sabe que Dostoyevsky nace en 1821 y muere en 1881. Pero es que fíjense, en 1881 muere Dostoyevsky, en 1882 muere Darwin y en 1883 muere Carlos Marx. Darwin publica la evolución de las especies según la selección natural, ese es el título del libro, en 1859. Es decir, pocos años antes de 1866 en que se publica Crimen y Castigo. En 1859 Dostoyevsky sale de lo que supera su condena a trabajos forzados y, bueno, fue una condena de 10 años, se lo condenan en 1849 a trabajos forzados, segundos antes de ir a ser fusilado, es decir, cuando está en el paredón de fusilamiento, en el pelotón de fusilamiento, segundos antes de que lo maten, le indultan la pena de muerte por una pena a trabajos forzados de 4 años en Siberia y luego 6 años bajo la tutela militar. Pero estamos hablando de unos años, tengas en cuenta que Darwin nace en 1809, es decir, 2 años después de la publicación de La fenomenología del espíritu de Hegel, y Marx nace en 1818. Por lo tanto, estamos hablando de una serie de personajes que comparten ideologías tremendamente comunes y tremendamente enfrentadas. La selección natural de Darwin, la lucha de clases en los términos marxistas y una ideología que va desde las ideas avanzadas y socialistas del nihilismo, que le llevan al paredón de fusilamiento,
hasta un misticismo de signo ortodoxo, de signo cristiano ortodoxo, que es el de Dostoyevsky. Por lo tanto, tenemos un confusionismo ideológico que ilumina todo el siglo XIX de forma muy conflictiva. Pero no olvidemos a otras dos figuras importantes. Hablábamos de Darwin, de Marx y de Dostoyevsky. Pero, ¿qué pasa con Nietzsche y qué pasa con Freud? Nietzsche nace en 1844 y muere en 1900, un año después de la publicación de la Interpretación de los Sueños de Freud, un año antes que la muerte de Clarín. Nietzsche nace, insisto, en 1844. Clarín, para que se hagan una idea, nació en 1852. Y Freud nace en 1856, es decir, tres años antes de la publicación de la Evolución de las Especies por la Selección Natural de Darwin, y muere ya en 1939, es decir, muere en el año que cierra el ciclo vital de toda una época, es decir, antes de que comience, bueno, es que la guerra mundial comienza en el año 39, pero ya el ambiente prebélico había comenzado mucho antes. Pero vamos, que Freud ya no sobrevive a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, toda la obra de Dostoyevsky se sitúa en la historia política que resume el fracaso político del romanticismo. Tengas en cuenta que en 1815 Napoleón está desterrado políticamente de Europa con la derrota de Waterloo, y con esto pues se supone la derrota definitiva, políticamente hablando, del romanticismo. A partir de aquí, lo que se va a desarrollar políticamente es un post-romanticismo. Son revoluciones post-románticas que se van a imponer políticamente hasta que definitivamente se produzca un triunfo, pero ya post-romántico, de determinadas concepciones políticas ya post-napoleónicas y totalmente post-románticas. Se produce también, a lo largo de la década de 1830... la muerte, concretamente en 1837, se produce la muerte de tres románticos de referencia. En 1837, además de que muere la madre de Dostoyevsky de tuberculosis, dos años después, en 1839, muere su padre, asesinado por sus propios campesinos, por sus propios mujiks. Pero en 1837 mueren tres románticos de referencia, que son Larra, Mariano José de Larra, Pushkin y Georg Büchner, el jacobino alemán que muere en Zurich, de tifus. Es decir, la muerte de Larra, la muerte de Pushkin, la muerte de Büchner, representa ya la muerte de tres románticos que tienen un pie incluso en el post-romanticismo, sobre todo Büchner, que ya es un gran post-romántico. Poco antes, habían muerto tres románticos alemanes decisivos. Beethoven muere en 1827, Hegel muere en 1831 y Goethe muere en 1832. Estos son románticos genuinos, idealistas absolutos. La música de Beethoven supone una transformación, es un antes y un después en la música. Hegel hizo una obra poética impresionante, leída como obra filosófica, cuando en realidad es una obra poética, es decir, La fenomenología del espíritu en 1807 es la biografía de Dios, la biografía poética de Dios, en definitiva. Es una obra poética que se lee como una novela, en realidad. Se puede leer también como una obra filosófica, pero eso es un dolor de cabeza. Si se lee como una novela, se comprende mucho mejor. Es la biografía de Dios escrita por un romántico alemán. Eso es la fenomenología del espíritu de Hegel, en definitiva. Y luego tenemos la obra de un despistado, la obra de un despistado histórico, que es Goethe. Goethe, que vivió toda la vida en Bavia. Goethe vivió toda la vida en Bavia, en su Bavia particular, escribiendo pues novelas, tragedias con final feliz, como es el caso de Fausto. Es decir, él vivió en su mundo completamente particular, ¿no? Esos son los románticos alemanes, los que escriben una obra poética leída como filosofía por sus seguidores, por sus discípulos. Una cosa curiosísima, toda la obra de Hegel es poesía en prosa, o sea, realmente, ¿no? Todo este contexto cronológico demuestra que la obra de Dostoyevsky se escribe en la derrota política del romanticismo y en la fuga del post-romanticismo por los recovecos de la historia.
Entonces, ¿aquí qué aflora después del fracaso del romanticismo? Aflora, efectivamente, las venganzas del romanticismo. Toda la obra de Dostoyevsky se desarrolla en el contexto de las venganzas del romanticismo, que es la nostalgia de lo absoluto, la nostalgia de un mundo antiguo y la nostalgia de los nacionalismos. Esas son las tres grandes nostalgias del romanticismo en las que vivimos todavía. Es la nostalgia del absoluto, la nostalgia de un mundo antiguo, la nostalgia del nacionalismo. Esos son los contextos heredados del romanticismo. Dostoyevsky muere en 1881 tras escribir una obra capital en la historia de la literatura, que son Los hermanos Karamazov, en definitiva. Ahora bien, nótese, quiero hacer aquí una cita importante. En una de las ediciones que se hacen de Dostoyevsky, no voy a citar al autor, al autor o a la autora, no importa el nombre, porque lo voy a criticar y no quiero hacer una crítica ad hominem o ad mulierem, no se trata de esto, aquí no se trata de personalizar nada, se critica el pecado en todo caso, pero no el presunto pecador o pecadora. Pero fíjense que cuando se habla de Dostoyevsky, se hablan unos términos por parte de la crítica actual que a mi juicio son completamente cursis, porque el crítico debe ser un juez, no debe ser ni un abogado ni un fiscal. Es decir, no debe ser ni un defensor ni un acusador en vano, debe ser un juez, debe ser un crítico, no otra cosa. Pero fíjense los intérpretes actuales de Dostoyevsky en qué términos hablan. Dice aquí una persona: las cosas se le complican a Dostoyevsky al ser destinado en 1844 a una de las lejanas fortalezas de Rusia, lo que, aparte de exigir una serie de gastos, le obligaría a interrumpir durante cierto tiempo su ya iniciada actividad como escritor. En vista de ello, Dostoyevsky solicita la excedencia que le es concedida el 19 de septiembre de ese mismo año, 1844. Semejante paso ofrecía para él, para Dostoyevsky, serios peligros, ya que no disponía de medios de existencia. Es decir, que como no le gusta el trabajo que hace, lo deja, pero luego, claro, resulta que no tiene de qué vivir. Bueno, es una conclusión importante que alguien llegue a esta conclusión, de que si no trabajas no tienes ingresos, a menos que seas rico, ¿no? Que no era el caso de Dostoyevsky ni suele ser el caso de la mayor parte de la gente. Sin embargo, continúa la intérprete o el intérprete, la obligación de ejercer una profesión que no le atraía, así como su humillante pobreza, constituyen una pesadísima carga para su sensible alma. Bueno, ¿y para quién no? Es decir, ¿hay que ser Dostoyevsky para considerar que el trabajo pues no es lo más agradable que hay que hacer en la vida, porque el trabajo es lo que se hace por dinero, no se hace por felicidad? Y que, claro, al dejar el trabajo resulta que pierdes también los ingresos, porque da la casualidad de que cuando trabajas, teóricamente al menos, te pagan. Pero da la casualidad también de que cuando no trabajas y no haces nada y no tienes dinero por herencia, pues no recibes ninguna nómina. Por lo tanto, tal vez hay alguna coincidencia entre el hecho de no ser rico y el hecho de dejar de trabajar y no seguir cobrando una nómina. Y claro, resulta que Dostoyevsky, según la intérprete de turno, se lamenta de esto porque tiene un alma muy sensible. Es gracioso esto, ¿no? Es decir, claro, todos tenemos un alma sensible por lo que respecta al trabajo, porque si hay que acreditar un alma sensible para cobrar dinero sin trabajar, pues todos y cada uno de nosotros acreditaríamos un alma hipersensible, evidentemente. Entonces, tiene gracia el tema, ¿no? O sea, el tío renuncia al trabajo porque el trabajo, oye, le molesta y le fastidia, y resulta que quiere seguir cobrando sin trabajar. Y entonces, la actitud de la crítica parece justificar esto. Es decir, todos estaríamos encantados de cobrar una nómina a fin de mes sin dar un palo al agua, evidentemente. Pero lo sorprendente del caso es que hay escritores que cuentan con críticos literarios que defienden esta actitud. Bueno, la cita prosigue y dice: durante ese periodo se entrega de lleno a la lectura de sus autores preferidos, Pushkin, Lermontov, Gogol, Schiller, Dickens, Víctor Hugo, Balzac, Flaubert, etc. Los grandes maestros del Renacimiento italiano le entusiasman. Beethoven está impregnado para él de una inexplicable belleza interna. Bueno, yo no sé qué es lo que quiere decir, cuál es la diferencia entre la belleza interna y la belleza externa, porque yo no la entiendo. Y es más, ¿qué es una inexplicable belleza interna?
Porque decir que Beethoven está impregnado para él de una inexplicable belleza interna, yo no sé si es que las tripas de Beethoven tenían unos jugos especialmente hermosos y bellos, o qué, pero es que no entiendo este tipo de frases. Incluso, aunque leamos esta frase no en un sentido literal, haciéndonos los tontos, sino haciéndonos los listos en un sentido metafórico, no sé qué quiere decir que Beethoven está impregnado para él de una inexplicable belleza interna. Es que no lo entiendo. Porque si había un feo en este mundo era Beethoven, desde luego. Otra cosa es que la música de Beethoven nos transmita una idea de belleza o un placer en la audición tan bella de sus interpretaciones. Esto ya no lo sé, si es lo que quiere decir o no la autora, pero si es lo que quiere decir, no sé por qué no lo dice. Y luego prosigue diciendo, el complejísimo proceso que se desarrolla en el alma de Dostoyevsky, estamos apañados ahora mismo, si en 2021 tenemos que apelar al alma de Dostoyevsky para entender la literatura de Dostoyevsky. Porque entonces, cuando vamos al médico y tenemos un problema de hígado, pues que nos mire el médico el alma en lugar de mirar el hígado, ¿no? Porque ahora resulta que la interpretación de la literatura está en el alma de los escritores. Y le conduce paulatinamente a la búsqueda de un mundo inspirado y encarnado en la belleza. Vamos a ver, si busca un mundo inspirado y encarnado en la belleza, ¿cómo se le ocurre escribir una obra como Crimen y Castigo que está apestada de gente fea, maloliente, repugnante y que vive en un contexto que no tiene que ver con la belleza en absoluto? Es que, ¿pero esto qué es? Esto es una cursilería que parece que es el prólogo a Mujercitas en lugar del prólogo a Crimen y Castigo. O sea, yo, si realmente la interpretación de la literatura va por este camino, esto no es ni interpretación ni es literatura. Esto es una cursilería. O sea, esto es Escarlata o Aran, lo que el viento se llevó. Esto no es Dostoyevsky. Esto es una tomadura de pelo. Dostoyevsky es esto. Esto es Dostoyevsky. Raskolnikov, a principios de un mes de julio, sale de su casa. Lo que llamamos su casa, porque vive en un cajón, vive en un zaquizamí, en un tabuco, vive en un mechinal, en un cajón, en un armario roto. Y dice el narrador, y siempre sentía, Raskolnikov, al pasar por allí, una impresión morbosa de cobardía. ¿Dónde es por allí? Pues al pasar por la cocina de su pensión, porque allí se puede encontrar con la patrona de su pensión, y le debe dinero, y no la quiere ver, porque le debe dinero. Una impresión morbosa de cobardía. Anoten la palabra morboso, porque la palabra morboso es la palabra que determina la esencia del carácter, de la experiencia vital de Raskolnikov. Todo es morboso, el placer insano. Una impresión morbosa de cobardía, que le avergonzaba y hacía fruncir el ceño. Estaba entrampado con la patrona, y temía encontrársela. Y no es que fuera nada cobarde ni tímido. No, Raskolnikov no es cobarde ni tímido porque no tiene ni el sentido de la cobardía ni el sentido de la timidez. Tengas en cuenta que el miedo guarda la viña, el miedo protege la viña. Pero Raskolnikov no siente miedo porque le falta el sentido del miedo, le falta la percepción del miedo. Es decir, la amígdala del miedo no la tiene, o la tiene disfuncionalmente desarrollada, que eso es el problema psicopatológico que le afecta. Sino todo lo contrario. Solo que de algún tiempo a esta parte se hallaba en un estado de excitación y enervamiento parecido a la hipocondría. Es decir, es una persona que adolece de problemas psicopatológicos varios e indeterminados. Hasta tal punto estaba arrinconado en su cuarto y apartado de todo el mundo que temía encontrarse con alguien, no ya con la patrona, es decir, teme encontrarse con todo. Es decir, tiene una misoginia patológica, no quiere tratar con la gente. Evidentemente hay muchos de nosotros que no queremos tratar con la gente, pero una cuestión es saber tratar con la gente aunque no quieras, y otra cosa es tener la incapacidad, las facultades incapacitadas para tratar con la gente. Entonces aquí hay una psicopatología. Le agobiaba la pobreza. ¿Y a quién no le agobia la pobreza? ¿A quién no le agobia la pobreza? Pero hasta su apurada situación había dejado de atormentarle hacía un tiempo. Había abandonado en absoluto sus quehaceres cotidianos y no quería atenderlos. ¿Por qué había abandonado sus quehaceres cotidianos? Sobre todo por psicopatologías que le inducen a la vagancia. En realidad, no le temía a la patrona, por mucho que pudiese maquinar contra él, porque le da igual, porque ha perdido el sentido que le permite discriminar su relación con el mundo.
Es decir, ha perdido facultades, ha perdido el sentido de la realidad, fundamentalmente. Esto es un grado de psicopatología muy agudo, o muy grave, según se quiera ver. Pero detenerse en la escalera, escuchar todos los dislates de aquella mujer, ofensivamente absurda, que a él no le interesaban lo más mínimo, todas aquellas sandeces referentes al pago, aquellas amenazas y lamentaciones, y además de todo eso, tener que parlamentar, disculparse, mentir. Bueno, tener una deuda no es una sandez. Puede ser una sandez para el deudor, pero no para el acreedor. Es decir, perder el sentido de la realidad no te exime de las responsabilidades que la realidad te va a exigir. Es decir, del mismo modo que el desconocimiento de las leyes no te exime de su cumplimiento, en este punto la realidad funciona aún peor que las leyes, porque la realidad no espera que un juez actúe, la realidad actúa por sí misma, actúa con su propia mano. No, era preferible arrojarse como un gato por la escalera y lanzarse al arroyo para no ver a nadie, es decir, huir hacia adelante. Bien. Por lo demás, aquella vez el temor a encontrarse con su acreedora hubo de chocarle al mismo luego que se vio en la calle. Es decir, una vez que se ve en la calle se sorprende de que se hubiera inquietado momentos antes por ver a la acreedora. Y nótese en esta declaración, en esta especie de monólogo interior, casi una mixtura de estilo directo referido y de estilo indirecto referido, ¿cuál es la filosofía de Raskolnikov? ¿Cuál es la psicología de este protagonista? ¿Por qué diantre me apuro, se dice a sí mismo, de este modo y paso esos miedos por una bagatela? Por una bagatela. La bagatela será para ti, pero no, insisto, para la realidad, que se la toma muy en serio. Sí, eso es, pensó con extraña sonrisa. Todo está al alcance del hombre y todo se le viene a las manos, solamente que el miedo hace que todo se le escape. Esto es un axioma. Así es como piensa Raskolnikov, es decir, piensa como un adolescente. Piensa como un adolescente, como alguien inmaduro, alguien que no ha madurado nunca. Es curioso, ¿a qué le teme más la gente? Sigue reflexionando. Al primer paso, a la primera palabra, es a lo que más le teme. Pero me parece que estoy hablando demasiado. No hago en absoluto otra cosa que divagar. Aunque también puede decirse que si divago es porque no hago nada, eso seguro, vamos. Porque hacer no hace nada, es un nini, de hecho, ni estudia ni trabaja. Pero filosofa mucho, piensa mucho, tiene un espíritu creativo, literario. Este puede ser un creador de contenidos, vamos a decir así. Redactor de redacciones, escritor de escrituras, una cosa de estas, muy buenas. Pero es que en este último mes me acostumbré a divagar. No, lleva divagando toda su vida, lo que pasa que la memoria solo le llega a los últimos 30 días. Tendido las 24 horas del día en mi rincón y cavilando, cavilando en las musarañas. Bueno, pero a todo esto, ¿a dónde voy? ¿Es que no soy capaz de eso? ¿Acaso es eso serio? No, en absoluto, no lo es. Así que me divertiré a expensas de la fantasía. Un juguete. Eso es, en verdad, un juguete. Bien, este es el sistema filosófico de Raskolnikov. Este es el sistema de pensamiento de Raskolnikov, es decir, es una persona que no ha madurado. Es un joven estudiante de Derecho. Claro, esto resulta muy inflamable para cualquiera que sea joven y para cualquiera que sea estudiante, y que dirá, esto es lo que me pasa a mí. Bien, pues si esto es lo que te pasa a ti, necesitas madurar directamente. Y probablemente estás en los umbrales de un problema psicopatológico que conviene atajar antes de que se desarrolle. Esto es absolutamente fundamental, porque si no, de profesión, divagante por las calles y divagante por las palabras. Raskolnikov es, sin embargo, un guaperas, o sea, es un individuo que, el narrador dice, era bastante guapo, con unos magníficos ojos oscuros, el pelo castaño, la estatura más que mediana, cenceño y bien plantado, es decir, era apuesto, era delgado, era alto, era firme, era esbelto. Y era maligno, es decir, tiene las características de Luzbel, es una criatura luzbelina, es atractiva, pero maligna, y además es inconscientemente maligna, no como Luzbel, que era conscientemente maligno. Este tiene cualidades luzbelinas, pero no facultades luzbelinas, no es luzbelino cuando quiere, sino cuando puede. Porque tiene potencias luzbelinas, pero no facultades luzbelinas. La facultad implica que se puede utilizar voluntariamente. La potencia implica que se utiliza involuntariamente. Nadie es genial cuando quiere, sino cuando puede. Por eso la genialidad es una potencia y no una facultad.
Pero el espíritu del joven se acumulaba, en el espíritu del joven se acumulaba ya tal dosis de maligno desprecio, que no obstante toda su delicadeza, muy juvenil a veces, de lo que menos se preocupaba era de lo mal vestido que cruzaba las calles. Otra cosa era respecto a encontrarse con algún conocido o un antiguo camarada con los que generalmente no gustaba tropezarse. Porque para él la indumentaria descuidada, miserable, pobre, humilde, no es un atributo. Él le habría gustado no ir mal vestido, no ser un Oliverio Twist, sino ser precisamente un gentleman. Pero no lo puede ser un caballero que no es. Es un hombre misantrópico, es resentido, es un frustrado y es maligno porque tiene deseos de venganza hacia un mundo en el que se sabe frustrado, un mundo respecto al cual se sabe frustrado, completamente frustrado. Él vive soñando y dice, en un momento dado, cuando ya se hartó de soñar, pues se dedicó a contar las baldosas que pisaban sus pies en el suelo. Es decir, cuando ya se le agotó el onirismo y la ensoñación, se dedicó a contar las baldosas que pisaba en el suelo. Es decir, es un impotente, en definitiva. Es un impotente emocional y es un impotente intelectual. Es un pseudo-intelectual. De hecho, va de listillo, va vestido de intelectualillo, pero en realidad, no nos engañemos, y digámoslo directamente, Raskolnikov es un gilipollas, completamente. Es decir, es un individuo que antes que psicopatológico, que antes de ser una persona afectada por psicopatologías, es simplemente un gilipollas. O sea, es que no vale tampoco escudarse en la locura o escudarse en las psicopatologías para disimular que eres idiota. Es que no todos los idiotas tienen una psicopatología. El caso de Raskolnikov es un chiflado, es un chalado, en definitiva, que utiliza precisamente las psicopatologías para disfrazar su estulticia, para disfrazar sus necedades, en definitiva. Es un vago y es un caradura que se disfraza de loco, asumiendo ya finalmente el papel de loco en todas sus funcionalidades, insisto, para disimular su necedad, su vagancia y su estulticia, ni más ni menos. Esto es el héroe de Crimen y Castigo, ni más ni menos. O sea, quien quiera identificarse con esto es ya un fracasado, ¿eh? Está declarando su fracaso, está declarando su identidad con el fracaso, no su identidad con la locura. Esto desprestigia la locura, no la enriquece. Los locos ilustres son otro tipo de locos. Un loco es Don Quijote, pero Don Quijote no es un enfermo mental. Don Quijote no es un enfermo mental. Don Quijote es un loco, no un psicópata. Don Quijote es alguien que a partir de la cordura de la que dispone, diseña una locura de magnitud sobresaliente. Pero Don Quijote no es un psicópata. La gran diferencia entre Raskolnikov y Don Quijote es que el Raskolnikov es un enfermo mental, es un psicópata, es un neurótico, y Don Quijote es un ingenio brillante, artífice de locuras sobresalientes, debidas en primera instancia a Alonso Quijano y en última instancia a Cervantes, que es el ingeniero de ese tipo de locuras literarias. Son los que dignifican la locura, en definitiva. Los que la degradan deploradamente, deplorablemente, depravadamente, son figuras como las de Raskolnikov. ¿Pero qué hace Raskolnikov ahora? Él va a ensayar su empresa, lo dicen estos términos, y a cada caso que daba se acrecía más y más su emoción. ¿Qué es lo que va a hacer Raskolnikov? Pues Raskolnikov ahora mismo va a visitar a la prestamista para ensayar lo que en una siguiente visita será la ejecución del crimen que se propone a llevar a cabo, el acto de matar a esta señora dándole un golpe en su nuca, en la parte occipital del cráneo, con el contrafilo de un hacha. La prestamista, que es Aliona Ivanovna, era una viejecilla pequeñita y seca, de unos 60 años, de ojos agudos y malignos, como la serpiente sabia, ¿no?, con una naricilla afilada y la cabeza descubierta. Parece que ya pone la cabeza a disposición del golpe. Sus cabellos alveantes relucían muy untados en aceite, con pocas canas. A su fino y largo cuello, parecido a la pata de una gallina, imagínense la imagen esperpéntica, expresionista, el cuello como la pata de una gallina, con esa metáfora definitivo de ave del corral acobardada y vulnerable, ¿no? El cuello parecido a la pata de una gallina. Si ustedes han visto a alguien que tenga un cuello parecido a la pata de una gallina, ustedes han visto a alguien que tiene el cuello como la prestamista de Dostoyevsky.
Llevaba liado un pañolito de franela y sobre los hombros, no obstante el calor, una chaqueta de piel toda destrozada y amarillenta. Es decir, está podrida de dinero y vive como una rata miserable, ¿no? Propia de usurera. La viejecilla no hacía más que toser y gemir. ¿Acaso el joven fijó en ella una mirada algo particular? Porque a sus ojos volvió a asomar la antigua expresión de desconfianza. Soy Raskolnikov, el estudiante, una criatura inocente. Todo estaba muy limpio. Nótese la descripción que se hace de la estancia, de la casa, de la prestamista. Todo estaba muy limpio. Tanto los muebles como los suelos estaban dados de cera. Todo relucía. Es decir, que la casa de la prestamista casi parece el interior de un convento de clausura. Sin que esto suponga otras pretensiones en el símil. Trabajo de Lizabetina. Lizabetina era su hermana, la que ella maltrataba, y a la que el propio Raskolnikov va a matar también porque se cruza por el camino, pensó el joven. Ni una mota de polvo se hubiera encontrado en todo el cuarto, es decir, es una estancia virginal casi. Así suele suceder en casa de las viudas viejas y malas, dice Raskolnikov en una glosa a la semblanza. ¿Qué se le ofrece?, preguntó la prestamista, Aliona Ivanovna, y le ofrece pues una prenda para emprestar. Nótese que los prestamistas en la literatura siempre han estado muy negativamente caracterizados. Recuérdese que en Tirano Banderas, el señor Peredita, que es de Avilés, además, es un avilesino en Tierra de Fuego, en Tierra Caliente, también es asesinado por el cruzado, por uno de los personajes que va a la tienda del prestamista y que precisamente como el prestamista ha adquirido en préstamo una joya, una pseudo joya de su mujer y la ha delatado ante las autoridades, pues el cruzado, que es su pseudo cónyuge, pues lo ajusticia, lo mata. Este es un indiano, un avilesino, que aparece en Tirano Banderas, al que ya nos hemos referido en su momento. Quiero decir que los prestamistas gozan de una leyenda muy crítica, muy, muy negra, en la literatura, sobre todo en la literatura con componentes folletinescos, que también es el caso de Crimen y Castigo en muchos aspectos. La idea de matar a la vieja prestamista le ronda la cabeza psicopatológicamente a Raskolnikov, y ya los evangelios advierten de que cuanto más insistentemente una idea bulle y rebulle en la mente, pues acaba haciéndose. Es decir, cuanto más intensamente alguien piensa en una idea que lo obsesiona, esa idea se acaba ejecutando, aunque sea en contra de la razón. El triunfo del irracionalismo en este punto es notable. ¿Por qué? Pues porque el personaje razona patológicamente, es decir, razona mal. La locura es un uso patológico de la razón. El personaje razona, pero razona mal. Y razona en contra de sus propios intereses personales y vitales. Ya iremos viendo por qué a lo largo de los vídeos sucesivos. Y él pregunta, ¿y si se me ocurriera semejante horror, es decir, matarla? Ya ha salido de la casa, de la prestamista, y el narrador dice, iba por la acera como un borracho, sin reparar en los transeúntes y tropezándose con ellos. Sin saber por dónde iba, volvió en sí en la calle siguiente. Es decir, pierde la noción de la razón, pierde la noción del tiempo y del espacio. Es decir, es un hombre ido, es un hombre enfermo mental. Toda aquella impresionabilidad, dice el traductor optimista, era también morbosa. Es que todo es morboso, porque la vida es para Raskolnikov una experiencia morbosa. Es decir, él no concibe el placer si no es un placer insano, en definitiva. De tal forma que aquí vamos a presentar en esta serie de vídeos donde vamos a analizar Crimen y Castigo desde los presupuestos metodológicos de la crítica de la razón literaria, vamos a plantear la locura que padece Raskolnikov como una locura posmoderna, es decir, la locura que en la literatura se encarna en términos posmodernos no es la locura que se encarna en la literatura moderna. Insisto que Don Quijote es un loco que construye su locura a partir de su cordura. Don Quijote ha podido perder la cordura, pero no ha perdido la razón. Y de hecho, la locura de Don Quijote es una locura de diseño racional, brillante, sobresaliente. Don Quijote es un loco, pero no un enfermo mental. Raskolnikov es un enfermo mental. Es una persona que adolece de una serie de psicopatologías que no son cualesquiera psicopatologías, sino que son las psicopatologías en las que se puede catalogar la enfermedad contemporánea de nuestro tiempo, la enfermedad del
psicópata posmoderno. De ahí la actualidad de un personaje como Raskolnikov, que objetiva la frustración del ser humano que encarna y que legitima las psicopatologías del mundo contemporáneo, del mundo en el que vivimos. De hecho, nosotros vivimos hoy día en una sociedad gestionada por figuras como Raskolnikov y que vive para satisfacer a figuras como Raskolnikov. Es decir, vivimos en una sociedad que es un manicomio de puertas abiertas.